yo. ¿Y qué fue lo que hicieron, el manito? Ese es su plan, nada más que se lo cubiste. Pero es muy temprano para que nosotros entramos en la casa. ¿Qué es lo que tú crees? Ay, Dios, pues vamos a la calle entonces. Hay que guardar eso por ahí. Sí, vamos a ver si acabamos la puerta. Pero no tienes nada tú. No, yo no veo más. Estoy cansado. ¿Cómo que tú estás cansado? ¿Cómo? Tú no haces nada en la calle, papá. No, tú no puedes decir que muy bien. No, vea que la hora que es, no, muy temprano manito, para que uno esté en la casa. No, ¿y qué es lo que tú dices, tigre? Yo estoy cansado, manito, siete, ya yo no veo siete, cinco, mira, mano, ¿sabes lo que vamos a hacer? Ahora hagamos esa vuelta fácil, vamos a buscar el otro. Donde yo vi los tigres sentados, nos vamos a ir por ahí. Para quitar los otros. ¿Dónde está ahí atrás? Ya, yo no voy ya. Vamos, tigre. Estoy cansado, manito, ya. ¿Lo que tú estás cansado? Tengo miedo, parece que no. Vámonos, ven. Yo tengo miedo, ¿tú vas a tener problemas conmigo? ¿Tú vas a tener problemas conmigo? Yo nunca hablo de más tiempo, ¿eh? ¿Usted vio cómo salió la vuelta fácil? ¿Usted vio? Yo vi que usted tiene un taller a la gana, no quiere trabajar. No quiere trabajar. Usted ve, usted no quería salir, ya salimos y vinimos. ¿Tú, qué es lo que tú tienes? ¿Te ha pasado algo? Manito, yo nunca sé eso. Ajá, tú nunca sé eso, ya. Ya tú estás aprendiendo. No, tú estás aprendiendo. No. Tú ves con una vuelta que hicimos. Ahora esos teléfonos vamos a venderlos para tener cuarto, para beber y para tener comida ahí en la casa. Yo tengo miedo a la policía, loco. Ajá, la policía, ¿cómo va a agarrar a nosotros? No somos tigres de la calle ya. ¿Tú crees que yo voy a venir preso aquí en Dominicano? Usted es haitiano, ¿eh? ¿Algo voy a querer Dominicano? Me voy a ir para ir, loco, la vez. Ajá, ¿y tú vas a ir sin cuarto? ¿Tú vas a ir sin cuarto? Hay que trabajar para buscar cuarto, papá. Me voy a pibarlo, me voy a pibarlo. No, vete de ahí. Vete de ahí, coño. Hoy y mañana yo no voy. Tú no ves, ve. Vea. Va a famatearlo todo. Voy a famatear no para venderlo. Para venderlo, no coño. ¿Usted sabe lo que vamos a hacer ahora? Esa cadena, coño. Nosotros. Una porquería, eso. Vamos a pensar, esta noche, a las 2 de la mañana, nos vamos a dormir un ching, ahora son las 9. No, yo no voy a poner este. Voy a vender. Algún 200 pesos. ¿Qué tú crees, loco? Algo. Nos vamos a contar para dormir un ching, ahora que son las 9. A las 2 vamos a levantar, loco. ¿Tú sabes a un tipo que está selinando allí? En el Seleno vamos ahí. En el trato y allá. Ajá. Mira cómo nosotros va a pasar. Oye. Este va adelante. Sí. En el trato. Nosotros vienen atrás. Tú vas a subir la pistola. Cualquier rebu, da un tiro a él. Sí. Pero es un guapo. Entonces la quitamos todo lo que hay adentro. Es un ya guapo. Tú sabes, tigre. No vamos a dejar ese tipo. Yo lo vi que está no, con ya, un plantito. No, ya yo no voy, manito. Ya yo no voy. ¿Tú no vas? Yo no voy. ¿Y dónde tú vas a quedar? Yo no voy, manito. Yo no voy ya. Usted va a tener que ir con nosotros, papá. ¿Qué es lo que tú dices? Yo no tengo obligado, manito, a robar. Tú no tienes obligado. Nosotros. Pero si tú estás con nosotros en esa banda, tú tienes que hacer lo que nosotros digamos. ¿Tú crees que yo morí ahora? Yo no quiero morir ahora, manito. Yo tengo miedo a la policía. ¿Y quién dijo que te va a morir? ¿Quién que lo va a matar? ¿Cómo que no? Está locura. Oye, me voy a mi país. Voy para Haití. Pues vete tú. Está loco. Salga de ahí ahora. Está loco. ¿Usted le gusta andar ahí bacano y quiere comer? Un hombre que come más que tú no hay. ¿Y entonces qué es lo que tú dices? Oye, manito. Ya, loco, eso ya habla mucho, loco. Oye, ¿qué es lo que yo hablo mucho? Ya tú sabes. Vamos a acostar un ching. Yo voy a salir a tirarme un ching de agua. Entonces, la acostamos a las 2 de la mañana. Nos vamos a arrancar de una vez. Ya tú sabes, tipo. Oye, manito. Espérate, manito. Dígame, papá. Espérate. ¿Al cuarto va ahí, manito? Yo te digo, son 10, tenemos que juntar. Mira. Ahí hay 3, vamos a juntar 7 más para completar los 10. Dios mío, yo no voy a robar aquí en Dominicano, Dios mío. Ayúdame, por favor. Oye, loco, la otra está ahí. La otra azul está ahí. Pues faltan 6, déjalo ahí. Eso 3, póngalo ahí. Entonces lo juntamos con el otro. Ahora no está faltando 6. Y ahí va a salir de aquí sin casa, loco. Oye, manito, espérame. Tú tengo un problema, ¿vale? El problema que tú tienes, ese va a resolver hoy. Si no quieres salir en la calle, tú vas a llegar de ahí hoy. Chamaco, yo vine a trabajar, yo no vine a robar. ¿Y ese? Ese no fue trabajo que estaba trabajando. ¿Para ti? ¿Para mí? Para ti, sí. Cuando tú ganaste el cuarto en su bolsillo, tú lo pusiste, tú estás loco. Tú te vas a trabajar como no, quieras. Ustedes no van a discutir entre nosotros ahí.
Cada uno tiene que poner recuerdo con uno. Porque ese muchacho estaba encojonando a uno. Tú eres amigo, pero ¿cómo? Así tú no vas a venir a hablar de trabajo. Nosotros estamos trabajando bien ahí. ¿Quién va a pasar a luchar y que a qué más en eso? Está loco. Está loco. No, a ti está bien. A mí no. Para mí sí. Espérate, papá, ya me cruzar. Tú estás robando a Haití y tú vienes aquí a robar otra persona. Yo vengo como tú, estás loco. Tú estás loco. Tú no le gusta robar. Tú no le gusta robar. A ver, me diga eso. Me diga eso. Oye. Yo lo meto. Yo sé por qué. Yo lo meto. Yo sé por qué. Yo lo meto. Bueno, ten cuenta conmigo. Hace tú quieras. Mátame. ¿Y si yo lo mato? ¿Qué yo tengo obligado a robar, manito. Sí, tú tengo obligado. Cuando tú estás con nosotros ahí, tú tengo obligado. Oíste. No hablame mierda ahí. Cuando uno va a salir a trabajar, tú tienes que salir también. Dios mío, ayúdame. Yo voy a salir. Tú quieres comer, tú quieres beber, tú quieres poner ropa. Tú yo quieres no me voy a robar, manito. Ya yo me voy para ella. Está bien. No le mierda a mi coño. Está bien. Yo tengo miedo a ti, manito. Cuéntate un rato. Ahorita mismo vamos. Oíste. ¿Tú eres mi papá? Porque hablo del diablo. Coño. ¿No estás loco? Usted siempre ahí, lo viendo toda esa vaina ahí, comiendo, durmiendo, no quiere trabajar ahí. Está loco. Cuidado conmigo, oye. Oye. Bueno. Ve esa porquería, coge. ¿Qué va a hacer con eso? Está loco. Está loco, esa gente hablando mierda, mi loco. Está loco. Yo no trabajo ahí. Dios mío, ayúdame. Yo voy a salir aquí. Aquí en mi casa ya. Esa gente quiere darle prisión a mí. Yo no tengo obligado a robar. Dios, ayúdame. Ayúdame. Yo voy a salir aquí de esa casa. Que yo voy a mi país. Yo salí de aquí. Yo vine aquí a Dominicana. Yo no vine a robar ahí. Le golpe a mí, yo no sé muchacho.